Estas maquetas son las de Suso y la de Yuso, ¿vale? Suso es el primero que existió aquí y se hace, más o menos, se construye del siglo VI al XI. La palabra Suso proviene de Sursu, el de arriba. San Millán fue un ermitaño que vivió 101 años y cuando San Millán muere en el año 574, una cueva que lo ocupó en sus últimos años de vida, pues esa cueva pasa a contener su sepulcro. Se construye el monasterio o basílica de Suso. En 1504 comienzan a edificar este monasterio que vamos a ver hoy. Este códice, el códice de las monjas emilianenses, se escribe a finales del siglo IX o principios del X arriba en Suso. Hay glosas en vascuence, seis palabras, las seis primeras palabras encontradas por el escrito más antiguo en vascuence. Y dugu, la yutu es dugu, dicen los expertos, interpretando así un poco la historia, que puede significar hemos sido iluminados, mas no tenemos salvación o no nos es suficiente. Y luego están las glosas en romance, cuya muestra más larga es esa oración de la derecha. Con ayuda de nuestro Señor, Señor Cristo, Señor Salvador, cual Señor está en el honor y cual Señor tiene el mandato, con el Padre, con el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos, háganos Dios omnipotente tal servicio, que delante de su rostro seamos gozosos y felices. Amén. En la época en la que vive San Millán, no existían ni las órdenes religiosas. San Braulio de Zaragoza, ese señor es el biógrafo de San Millán. Los cantorales completos, colección completa. Solo hay cuatro. Estos se hacen completamente entre 1729 a 1731. Es piel, es pergamino, eso hace que pese mucho. Y luego también tienen tapas de madera de nogal, tienen remaches que son de bronce y pesan bastante. Bien, pero muy útiles para no raspar todo el libro cuando se apoyaban en los facistoles giratorios. Ya existía la imprenta, pero por darles más valor, realce, se hicieron con pergamino. Colección completa de cantorales. En España solo hay cuatro, ¿eh? Aquí dentro tenemos las reliquias de San Millán, ya tenemos parte de las reliquias de su maestro, San Felices. Desamortización de Mendizábal, 1835, este edificio queda abandonado ya para siempre. Años 60, siglo pasado, 1960, quedaban solo los cimientos y los tiran. Son vegetales que son mozárabes. Las cuevas son las originales, es donde vivió el santo. Esta cueva es la más importante de las tres que tenemos, es el oratorio de San Millán. Tengo a la derecha, hay un triple arco que hizo los modos de altar y de sacristía. Un cenotafio nunca va a tener restos óseos, es simplemente una escultura funeraria. Este cenotafio es del siglo XII, románico tardío, gótico incipiente. Esta pieza es conocida como las tazas de San Millán. Son unas pinturas en madera del siglo XIV. Son los Reyes Magos, previo. Nos cuesta un poco diferenciarlos porque los Reyes Magos ahora no se presentan así. Thank you.
Hoy es un día de celebración y agradecimiento. Y vamos a rendir un pequeño homenaje a los que habéis salido este año de la Junta, que ha hecho posible que con su esfuerzo Aitona continúe su singladura. Eso lo dice ella, ¿eh? Gracias a todos vosotros, y como es norma, los que dejasteis la Junta, se os va a entregar un pequeño obsequio. María Inés Alcorta. Caro Gorraiz. Piedad Ugarte. Miquel Zabaza. José Miguel Loidi. Fernando José Jausarás. Albino Santamaría. Y eso es todo, amigos. ¡Hala!